Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y esta vez tenemos la oferta de 50% de descuento en todas las primeras 7 cajitas, tanto grandes como minis. Así que hoy les diré los mejores consejos para invertir sabiamente sus gemas, ya sean duelistas que acaban de empezar o que tengan un tiempo ya en el juego. De hecho, mis consejos van a ir precisamente en orden de importancia para que conforme vayas diciendo de que, ok, esto ya lo tengo, pases a lo siguiente y así sucesivamente hasta tener prácticamente todas las cartas viejas. Ah, antes que se me olviden, también dieron un ticket de ensueño. Ahorita se va a aparecer en la parte derecha de la pantalla el video de recomendaciones, los mejores tips que les doy. Prácticamente es el mismo ticket que antes, nada más agregaron la caja número 21 y la estructura del desesperado. Pero, así como en ese video, ya les di mis tips sobre las estructuras. Prácticamente no las agarren, a excepción de una estructura. Pero bueno, lo relacionado con esta oferta es que no agarren en ticket de ensueño una carta que sea de las primeras 7 cajas, porque ahorita la pueden agarrar muy fácilmente. Y bueno, para los que estén preguntando de que, oye, pero si conviene, si soy un jugador viejo, invertirle a esto, la respuesta es sí. Con esto puedes sacar alguna carta que aún no tengas o alguna copia extra de alguna carta que te haga falta. Y lo mejor de todo es que aunque no tengas tantas gemas, puedes ir vaciando un poco la caja y dejarla más cerca de las cartas que quieras. Así, aunque no la saques en este momento, se acabe la promoción y luego digas, no, pues mejor sigo armando mi deck meta de este momento. En un futuro, si vuelve esta promoción, puedes seguirle escarbando a dicha caja y así tener todas tus copias o todas las cartas que quieras tener. Pero bueno, habiendo dicho eso, vamos a empezar de una vez. Vámonos a la tienda, nos vamos a ver más y hasta abajo, a partir de la caja número 7, aquí dice el número, aquí dibujamos una línea y todo lo que haya debajo de esta línea tiene la promoción de 50% de descuento. Entonces, en primer lugar, ¿qué es lo que recomiendo comprar? Creo que la mejor caja sería Dawn of Destiny. Esta es la primera caja que deberías de comprar. Es una mini caja, así que sacarás todo muy rápido. Y principalmente lo digo por las cartas de los Reyes del Fuego. Estas cartas se usan mucho para el deck de farmeo de Yuvel. Uno de los decks de farmeos más utilizados, porque prácticamente es bueno contra todos los duelistas. Además que justamente ahorita está el evento de Yuvel y que también está Jade Yuvel, que puedes farmear con Yuvel. Y considero que es la más importante por el hecho de que los farmeos te van a ir dando más gemas. Por lo tanto, tu inversión se va a recuperar. Y lo mejor de todo es que son cartas R's, por lo tanto las vas a sacar rápidamente. Y que aparte también en la caja viene, por ejemplo, cartas de robo como la buena admin y también una carta semi-staple como el super apuro de cabeza. Entonces es una buena caja y que todos los que no tengan este deck de farmeo deben de sí o sí sacar todas estas cartas. Para los que no conozcan el deck de farmeo de Yuvel, pues ya saben, en el canal siempre encontrarán los decks de farmeos y muchas veces ahí uso el deck de Yuvel. Pero bueno, si me preguntan, oye, pero ¿con qué debo de reiniciar? Porque obviamente estas cartas son R's, no voy a reiniciar por una carta R. ¿Por cuál debo de reiniciar en caso de que me salga una buena carta para saber? Pues puedes considerar el Super Apuro de Cabeza, que es una carta SR y que es una semi-staple, como he dicho antes. O también si quieres armarte el deck del Fénix, puedes reiniciar con esta carta. Pero bueno, ahí dependerá de cada quien. La verdad es que lo único realmente importante, como dije, es el deck de farmeo. Pues va, vámonos a el siguiente. Vámonos por otra carta de farmeo, el complemento, que está en Ultimate Rising. Aquí, como carta normal y que nada más estamos una sola copia, tenemos el pasaje secreto a los tesoros. Esta carta se usa para todos los decks de farmeo, así que es muy, muy importante. Lo mejor es que es una carta N, así que saldrá súper rápido. Y viene una caja decente con algunas staples, ahorita los vamos a ver. Pero antes de eso quería mencionar otro pequeño detalle. Para los que ya tienen mucho tiempo en el juego, esta carta ya saben que es muy usada. Entonces, considerar obtenerla en brillante creo que es una buena opción para tener más puntos en algunos farmeos. De hecho, yo precisamente abrí esta caja buscando el pasaje secreto de los tesoros brillante. Y bueno,
obviamente también buscando una carta staple, que ahora sí vamos a ver las cartas staple, la esfera Kurigo principalmente. Creo que todo el mundo viene por esta carta. Esa es la razón por la que yo creo que voy a seguir gastándole en esta caja, porque nada más tengo una sola copia. Considero que tener dos es suficiente, pero si quieren también tener tres, lo pueden hacer. Y como dije, irle vaciando la caja está muy bien. No importa que no saques la carta en estos momentos, tu inversión se va a quedar ahí. Y también otra carta a considerar es el pájaro sónico. Es exclusivo para los decks de rituales, pero muchas veces se usan, entonces está bien tenerla. Y creo que de ahí en fuera ya no hay nada. Así que nos vamos a el tercer lugar. Considero que Servant of Kings sea fácilmente este lugar, ya que tiene una carta staple, que es Pared de la Disrupción. Si tú ya tienes todas las cartas de farmeos que antes había mencionado, pero todavía no tienes Kurigo, podrías incluso venirte a esta caja antes de sacar el Kurigo. Y es que esta caja es una mini caja, por lo tanto sacas fácilmente la Pared de la Disrupción. Es una carta que, dependiendo del formato, se usa o no se usa, pero siempre es muy buena tenerla. Y además en la misma caja viene el Cáliz Prohibido, por si lo quieres, está ahí. Aquí, para los jugadores que ya tienen tiempo, podrían considerar incluso venir por una tercera copia de la Pared de la Disrupción. Pero como mencioné antes, con dos copias de alguna staple es más que suficiente. Ya una vez que tengan dos copias, pueden pasar a lo siguiente. En posición número 4, aquí se me hizo un poco difícil porque era como que, uy, una staple o una caja donde hay varias cartas decentes. Estoy hablando de Generation Next y de Crimson Kingdom. Pero bueno, me tuve que ir por uno y yo creo que sería mejor una staple, así que vámonos a Generation Next. Esta la voy a poner como posición número 4, y esta es principalmente por el agujero de trampa exclusa. También es una muy muy buena carta, que dependiendo del formato se usa más o se usa menos, pero siempre es bueno tenerla. Igual como las demás staples, a 2 es suficiente, pero para los que tienen más tiempo pueden ya considerar buscar la tercera. Y también en esta misma caja sale el Rey del Pantano, por lo tanto, si les gustan los decks de fusiones, esta es una muy buena carta, y también para decks de farmeos se usa. De ahí en fuera creo que no hay mucho que digamos. Bueno, esta cosa para igual, para decks de farmeos de fusiones, y el Cráneo Samurai para un deck de zombies. Ah, y también tenemos a el Tocinito, claro. El Ahorrador del Tocino, una de las cartas que se usa con la fusión de Neos, aunque ya va a ser nerfeada, pero bueno, hay que mencionarla también. Ahorrador del Tocino también está aquí. Y listo, vámonos a la siguiente caja. En posición número 5, yo creo que estaría Crimson Kingdom. Esto es más por el número de cartas que tiene con utilidad. Principalmente tenemos el Gosuki, que así como el Cráneo Samurai, se usa para los decks de zombies. También tenemos a al Esgrimista, que se usa siempre para un deck de Buster. Es una de sus cartas más importantes. Y también tenemos al Paladín Oscuro, que se usa para decks de farmeos, o también si les gustan las fusiones del Mago Oscuro. Así que esta caja también la considero muy buena. Y tenemos algunas cuantas detallitos en las cartas R's y todo eso, como por ejemplo el Dekoichi, que se usa para el deck del Desesperado. Y varias cartas que complementan el deck de Buster Blader. Ah, y se me estaba olvidando, Providencia Definitiva, una carta que se está usando mucho hoy en día debido a las contraefectos. Incluso nada más por esta cartita es que considero que la caja es buena para abrirse. Y ya ustedes pueden definir por cuál carta van a reiniciar. Y por último, en caso de que ya tengan prácticamente todas las cartas, pues está el Neo Impact. Esta únicamente sería para las personas que ya tienen todas las cartas y ya dicen, no, pues quiero prepararme para un futuro. Obviamente esto ya no es una recomendación para los que están empezando, porque las únicas cartas de aquí es el Senju de las mil manos. Esto es para los decks de rituales. Y también tenemos el Muro Espejo, pero que la verdad no es tan utilizada. Incluso si tienes pared, pues ya es como que, pues, ¿para qué la quieres? Pero sí tiene una cartita que pueden considerar, que es para farmeos precisamente. Nada más que es un deck de farmeo que no tiene tan buen porcentaje de winrate. Es el Guatapón. Es para el deck de farmeo de Slifer. Esta carta se convoca especialmente para poder hacer el combo de Slifer. Pero como dije, pues el deck de farmeo no se usa para todos los duelistas. De hecho, entre más nuevo sea el duelista, es más difícil farmearlo con Slifer, debido a los potenciales de OTKs. Pero bueno, es una carta a considerar, es una carta a tener. Dos copias es más que suficiente.
Para los que ya tengan mucho tiempo y aún no tengan esta carta, ahí es donde les digo, hey, pues vente por esta carta de una vez, saca dos copias, es una carta N, rápidamente la sacas. Y así puedes hacer unos farmeos rápidos contra los primeros duelistas del portal, sacar un poco de gemas. Y bueno, igual en el canal van a encontrar el deck de Slifer, Tomás, lo dejaré en la descripción, un video con todos los decks de farmeos. Y listo, esas serían mis recomendaciones para esta oferta de gemas. ¿Verdad? Aprovechenla. Creo que todos debemos de gastar un poco de gemas en sacar unas cuantas cartitas. Pero aún no se acaba esto. Una última mención honorífica es para las personas que sean coleccionistas. Chaotic Compliance tiene a la carta ritual del soldado del brillo negro. Y esta carta tiene animación. Eso es únicamente para las personas que en verdad sean coleccionistas, que quieran tener todo. Aquí pueden aprovechar para sacar una copia del soldado del brillo negro y así tener tu última animación. Y para los demás, para los que se quedaron un ratito, también recordarles que por aquí está el planetario Pathfinder, que también es para el deck de farmeo con la isla del rey del fuego. No es tan necesario, obviamente, por eso es que no lo puse más arriba. Se puede sustituir por jarras de codicia, por eso es que digo que no es para nada importante, así que únicamente para las personas coleccionistas, abran esta caja y ya. Pero bueno, ahora sí, eso era todo. Muchísimas gracias por ver este video. Recuerden compartirlo con sus amigos para que sepan los mejores consejos de en qué gastar las gemas, para que aprovechen esta oferta, ya que nada más va a estar hasta el 10 de noviembre. Entonces aprovechenla realmente, díganles, hey, no malgasten sus gemas en esto, mejor gástatelas en esto. Yo creo que ahorita muchas personas vamos a ponerle pausa a nuestras construcciones de decks para poder sacar unas cuantas cartitas de aquí y aprovechar esta oferta. Así que digan en los comentarios ustedes por cuál carta van a ir. Por mi parte va a ser la segunda copia de la Esfera Kuribo y luego consideraré ir por alguna otra cosita. Pero bueno, ahora sí me despido, nos vemos en la próxima. Bye bye.